Va, vea. Molt de gust. Us havia deixat la nota, però veig que com aneu tan liats... No puc contestar. Ara ve tele a fora. Vale. Vos sembla bé així, també, fer-li-ho? Sí. Hola, molt bé. Bueno, pues ahora grabamos las dos. Pues bueno, en primer lugar, deciros que estábamos consternados por un acto de este calibre. No nos había pasado nunca. Siempre lo ves por la televisión y piensas que es una cosa que nunca te va a pasar a ti. Y esta vez nos ha tocado el pueblo de Rafael Cabrera. Estamos pues, tremendamente afectados porque esto es una cosa que está fuera de lugar totalmente. Entonces, desde el ayuntamiento mostramos nuestro apoyo y nuestra ayuda a la familia en todo lo que puedan y poner de nuestra parte en todo lo que podamos. Sí, hemos decretado tres días de luto oficial, en el cual las banderas también ondearán a media asta. Y lo que haremos será hacer tres minutos de silencio los tres días y esta tarde, a las 6 de la tarde, haremos una concentración en repulsa de cualquier tipo de violencia. La información que tenemos al respecto es poca, es que ha sido una muerte violenta y la Guardia Civil está investigando sobre ello, pero no tenemos más información al respecto. Sí, había sido maestra infantil, entonces vivía aquí en el pueblo, es una chica conocida por todos, aquí nos conocemos todos, somos un pueblo pequeñito, 1.300 habitantes aproximadamente, y nos conocemos todos, quiero decir, entre unos y otros somos familia muchos, y claro, esto nos afecta a todos de manera directa o indirecta, de una manera muy fuerte. Sí, ¿cómo vuelo que mire? ¿A cámara o...? A nosotros, a quien pregunte. ¿Pasar algo? Sí, pasa.